nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras al servicio del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, quienes en el proceso de supresión del anterior ministro, Ministerio del Poder Popular del Ambiente, en el proceso de supresión de ese ministerio, están sufriendo situaciones de desconocimiento de su continuidad laboral, despidos arbitrarios, ilegales, de muchos de ellos. Allí hay una nómina que supera los 15.000 trabajadores y trabajadoras. Están viviendo esa situación, están siendo los que estaban en vacaciones o tenían permisos remunerados o tenían reposos médicos, están siendo obligados a volver a sus puestos de trabajo. Se les ha reducido en más de un 50% su ingreso como consecuencia de que se les desconocen beneficios de diversos tipos, bonificaciones, derechos conquistados a lo largo de años, beneficios de carácter contractual e incluso beneficios de carácter legal. Esta situación que viven los trabajadores, bueno, además de situación de acoso, de hostigamiento, de atropello por parte de las autoridades que van llevando este proceso de supresión, y particularmente la directora de talento humano del nuevo, entre comillas, Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. Decimos entre comillas porque no es nuevo ponerle un nombre diferente, porque están haciendo las mismas funciones de cuando eso era Ministerio del Ambiente. Los trabajadores y trabajadoras denuncian esa situación. Y esto que están viviendo, sufriendo este colectivo muy grande de trabajadores y trabajadoras, es la consecuencia de la improvisación, de cuando se toman decisiones de forma improvisada y sin prever cómo atender la situación laboral, sin cometer la violación de derechos de rango constitucional y legal, sobre todo el principio de la progresividad e intangibilidad de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces nosotros, además de expresar nuestra solidaridad y el acompañamiento que hace el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y de la corriente clasista de Trabajadores Cruz-Villegas, además del acompañamiento que hace nuestro partido a esa lucha, también hacemos un llamado firme al Ejecutivo Nacional. Nos dirigimos por esta vía al propio presidente de la República, camarada compatriota Nicolás Maduro Moro, un hombre de la clase trabajadora, para que actúe en esta situación, pues, y revierta esta dinámica que significa el desmontaje de derechos adquiridos, conquistados por trabajadores y trabajadoras del servicio de esta institución de la administración pública, que es muy importante, lo que tiene que ver con el ambiente. Entonces, hay una situación desesperada que viven los trabajadores y trabajadoras al servicio de este ministerio.